Estamos reunidos en la presencia de Dios para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio de Brent Nevers y Elizabeth Cabrera. El matrimonio es un estado honroso instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor en las bodas de Caná de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. El matrimonio debe contraerse con reverencia y en el temor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó, es decir, para el compañerismo, el apoyo y el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos, que son herencias del Señor, sean criados en piedad y rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir mediante el buen orden familiar la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. En el huerto del Edén, Dios instituyó esa unión con la primera pareja humana a fin de hacer feliz a la humanidad. Desde entonces, los seres humanos la han practicado y para darle firmeza, la han legalizado. Puede decirse que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual. La palabra de Dios expresa que el matrimonio debe ser honroso en todos, según Hebreos capítulo 13, versículo 4. Quienes se casan han decidido aceptar este estado honroso. Pido a toda la congregación que nos pongamos en pie para hacer una oración para comenzar este servicio de matrimonio. Oremos. Dios y Padre nuestro, no puede ser perfecto nuestro gozo.